Siempre me fascinó esto de que de lo invisible nosotros podemos hacerlo visible, ¿no? De la inspiración se puede llegar a crear algo físico. Desde muy chiquito me gustaba pintar con colores, palitos, lo que sea, pero sí ese momento de que alguien puede pensar algo y ese algo se convierte, me fascinaba, ¿no? Entonces yo creo que todo comienza con inspiración, luego a través de la mente encontramos técnicas y todo y creamos formas. Yo nací en Nicaragua. En ese momento tal vez habrían 2 millones de personas, en Managua a saber cuántos, 400 mil o algo así, ¿no? Una ciudad muy pequeña. Pero cuando fui al colegio tuve muchos problemas porque se me confundían todas las palabras, ¿no? Y los números. Además, tartamudeaba, no podía leer bien. Total, descubrieron que tenía dislexia, pero en ese entonces pues mis padres no sabían qué hacer al respecto. Solo me trataron de ayudar, que iba al colegio. Y en las tardes tenía tutores. Pero lo que era el colegio normal, pues no existía esa estructura para poder ayudar a un niño con dislexia en Nicaragua, ¿no? Mis padres se mueven a Guatemala, un lugar muy bello, pero también con falta de oportunidades. Entonces a los 17 años dije, me voy de aquí. Voy a la casa de mi tía, la hermana de mi madre, que vivía en el área de Palo Alto. Me pongo a trabajar de mesero por 6 años para pagarme el colegio de arte. Para los que ya son mayorcitos, se acordarán de una película que salió que se llamaba Fame, que eran unos artistas que estudiaban en Nueva York. Entonces, así me sentía yo, ¿no? Veniendo de Nicaragua, de repente estoy en San Francisco con mis cosas de arte, moviendo, emocionado de ver todo el paisaje, las gentes distintas y todo esto, ¿no? Y entonces, en el colegio de arte había una computadora. Toqué la computadora y literalmente ese fue el momento como que la toco y mi mundo se abre. Mi primer trabajo fue con la NASA y Ford Aerospace. Aquí estoy yo ahí ya recibiendo mi primer premio a los 23 años por haber creado animaciones para la NASA, ¿no? Entonces, este niño, que literalmente mi frase oficial en Nicaragua y Guatemala era el burro de la clase, toco la computadora y con NASA, ¿no? Y comienzo una carrera en el mundo de entretenimiento. Comienzo a diseñar. Comienzo a diseñar y a crear todo lo que ustedes van a ver en las pantallas. Trabajé con Michael Jackson haciendo 4 videos, incluyendo Blanco y Negro y Remember the Times, que ustedes ven ahí. Con Michael Jordan haciendo Space Jam. Mi trabajo era diseñar todos los efectos y luego supervisarlos, ¿no? Con chicos de todas partes del mundo, como 170 jóvenes de todas partes del mundo trabajando en Los Ángeles y Londres. Pues todas estas películas, La Momia, El Abogado del Diablo, lo que significan era innovación. Pasé 10 años, trabajé más o menos en 50 películas, estas son, digamos, mis favoritas. Y todas estas cambiaron una industria y cambiaron lo que hoy conocen ustedes en el mundo de hacer cine y efectos visuales. Luego trabajé para Disney 2 años y me encantó, pero siempre había una cosita que a mí me hacía. Yo regresaba a Guatemala y mi familia estaba ahí. Y entonces un día dije, no, suficiente de Los Ángeles, me voy a retirar. Ya no me voy a trabajar más, me voy al antiguo Guatemala, un lugar muy bello con volcanes y son como 6 kilómetros por 4 kilómetros, una ciudad colonial. Y entonces yo feliz ahí, pasé 3 años sin trabajar. Pero lo que me di cuenta es que Guatemala tenía mucha gente joven. Y si yo me había ido de Guatemala muchos años atrás porque no habían oportunidades, ¿qué pensarán todos estos jóvenes, no? Y entonces, platicando con ellos, me di cuenta que todos estos jóvenes decían lo mismo. En Centroamérica no hay oportunidades, estamos en el fin del mundo, queremos tecnología, queremos trabajar, pero el gobierno no nos ayuda, nadie nos está poniendo atención y aquí vamos a morir. Entonces, lo vi muy como. No, eso está muy triste eso, ¿no? Entonces dije, bueno, voy a ayudar unos cuantos y pongo un pequeño estudio de 6 personas, luego 13, 30, y me di cuenta pues que había mucho talento. Lo que teníamos que hacer era demostrarle al mundo de Los Ángeles y al mundo de la distribución que los chicos latinoamericanos sí podían, ¿no? Entonces creamos ese estudio y pasamos 2 años entrenándolos. Y luego me fui yo a Los Ángeles y por suerte, no por suerte, por haber trabajado 20 años en todo ese mundo antes, en menos de 15 días nos dieron nuestro primer trabajo, que eran las Crónicas de Riddick. Todo lo que están viendo ya está creado por jóvenes de Guatemala, los que creían que estaban en el fin del mundo. Lo único que necesitaban un poco de oportunidad, un poco de dirección y conexión al mercado.
Entonces nos convertimos en el primer estudio en Latinoamérica en trabajar con DreamWorks, con Disney, con Fox, con todos presupuestos de 170 millones de dólares, 200 millones de dólares. Esto, por ejemplo, es Rápido y Furioso, una de las que hicimos, se llama Tokyo Drift, el reto Tokio. Y lo que están viendo es uno de los efectos, básicamente se filmaron los carros en Los Ángeles, se filman así despacito. Y luego nuestro trabajo es ir donde vemos las llantas y les cortamos y recreamos como que si es un gran abismo para que parezca muy peligroso. Luego aceleramos el carro, ponemos el humo, las piedritas y todo, y ustedes cuando están sentaditos en el cine van ¡ay, ay, ay! Casi se caen los carros, pero los carros fueron filmados en una planicie tranquilo en Los Ángeles. Todas las laderas son Guatemala y la película se llama Tokyo Drift, ¿no? Entonces, siempre yo trato, le deberían cambiar el nombre a Guatemala Drift, ¿no? Pero no me hace mucho caso, ¿no? Pero ahí ven las caritas latinas, guatemaltecas, trabajando. Ahí estoy yo, más jovencito. Y entonces, así fuimos haciendo varias películas y de repente aparecieron las Crónicas de Narnia y me pidieron diseñar el Castillo del León, luego el de la Bruja, luego los ríos. Y así comenzamos a trabajar. Se nos encomendó una tarea que a nadie se le había encomendado antes en un país como el nuestro, ¿verdad? Existía como que un reto. Logramos sobrepasar debilidades que teníamos y ajustar y perfeccionar las fortalezas que tenemos, ¿verdad? Me enorgullece bastante saber de que a través de nuestro trabajo y de lo que nosotros hacemos con estándares de calidad internacionales, ¿verdad? Y competitivos con otros países. Yo tenía el cargo de ser supervisor de 3D, entonces yo ayudaba a los demás a que encaminaran sus talentos hacia un bien común, digamos, a finalizar bien las tomas. Trabajar en ese tipo de proyectos te llena mucho porque salís, aprendes mucho como persona, te puedes desarrollar aún más dentro de un ámbito internacional y cada vez seguís aprendiendo y aprendiendo más. O sea, este es un mercado que no tiene tope y que realmente siempre vas a seguir aprendiendo. Pues estos jóvenes de Guatemala que decían que desde Centroamérica no se podía, que nadie les ponía atención y todo esto, en menos de 2 años estaban siendo nominados al Oscar, ¿no? Entonces, las Crónicas de Narnia, al ser nominadas, tuvimos mucha atención de Washington, del Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, las Naciones Unidas, qué estaba pasando en Guatemala, ¿no? Y básicamente comenzamos todo un nuevo movimiento de utilizar las industrias creativas para el desarrollo, o sea, televisión, cine y todo esto, teatro, para crear desarrollo en la región. Estas son cosas que hacemos en la fundación. Esta fue una obra de teatro. Como ven, nos gusta incluir a todos los chicos, incluyendo los que están en silla de rueda. Esta obra de teatro se presentó a Vladimir Putin de Rusia, a los reyes de España. Entonces, entrenamos, hacemos teatro, hacemos productos educativos. Lo hemos hecho en Centroamérica. También en México venimos y comenzamos a trabajar básicamente el Príncipe Caspián, la segunda de las Crónicas de Narnia, fue la primera que hicimos en México. Esta es del legado de Bourne, Gangster Squad, todas hechas por chicos de México. Teníamos un estudio en la Condesa Roma. Entonces, igual, entrenar y luego estos chicos trabajaban primero en películas locales. Hemos hecho varias películas mexicanas y luego películas de los Estados Unidos también, ¿no? Entonces, lo interesante es que este movimiento de industrias creativas está creciendo. México ha invertido mucho en infraestructuras. Entonces, existen sitios acá en Aguascalientes, en León, en varios lugares, en Mérida, voy a enseñar un poquito ahí, donde México tiene el potencial, tiene todos los jóvenes, ha invertido en infraestructuras. Esta es en el área de Yucatán. Y aquí están los jóvenes de Guatemala enseñando aquí en México, ¿no? Entonces, hemos estado en Jamaica, acabamos de terminar el programa allá, 200 jóvenes, son jóvenes de bajos recursos que viven en Kingston, que no tienen computadoras en sus casas y en menos de 3 meses ya son productivos y están trabajando con nosotros en películas, ¿no? Estos son de Colombia, el gobernador Fajardo, que ahorita está corriendo para presidente, me mandaron a llamar porque tenían 22 edificios con infraestructura, pero no tenían un programa. Entonces, con un equipo de Colombia, Antioquia Digital, comenzamos a diseñar todo un equipo para 800 personas. Había tanto interés que en realidad tomaron 2,000 jóvenes el curso.
Todos estos jóvenes son hijos de cafetaleros, frutas, flores, ¿no? Chicos, no son jóvenes de super tecnología, pero les interesa muchísimo y en muy poco tiempo son productivos. Entonces la idea, tenemos dos campos donde trabajamos. Uno son efectos visuales, que es lo que nosotros llamamos a lo que tiene acción viva con efectos, como Bourne y las Crónicas de Narnia y Rápido y Furioso. Y lo otro es animación. Animación es muy bueno para Latinoamérica porque son proyectos que tardas como 3 años en producirlos, ¿no? Entonces, eso da tiempo al joven, 3 meses, 6 meses, en aprender y en crecer para todo esto, ¿no? Entonces, estamos desarrollando nuevas películas en Latinoamérica con monitos, como le dicen ustedes aquí en México, perdón. Yo no sabía a qué se referían. Ahí hay un monito. Muñequitos, les decimos allá en Centroamérica. Pero básicamente, como vieron también al joven, cuando encuentras tu pasión, esto no es trabajo, esto es como estar jugando, ¿no? Entonces, aquí es donde estamos trabajando ahorita, actualmente en Latinoamérica, y vamos a comenzar una nueva serie de televisión donde destacamos todo el talento latinoamericano. Se va a enseñar en toda Latinoamérica y vamos a estar trabajando con los distintos países. Lo interesante es que todos tenemos algo que aportar. Entonces, yo que crecí siendo el chico que no podía leer, el tartamudo, el que no podía hablar en público, de repente aprendí que yo solo no puedo hacerlo. Para eso estamos juntos y en conjunto sí podemos hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, mis habilidades eran específicas y tenía que encontrar otros con otras habilidades específicas para poder aportar. También algo que me ha ayudado muchísimo es siempre pensar cómo puedo yo traer algo a esta reunión, a esta solución. Cómo mi talento o mis dones o mis pensamientos, cómo puedo contribuir en vez de qué es lo que me van a dar, cómo me van a pagar, ¿me entiendes? Entonces, siempre que das algo de ti, las cosas tienden a funcionar. Lo otro, obviamente, es no tenerle miedo a fallar. Yo sé que ahorita les enseñé todo esto linealmente, entonces dicen, wow, qué éxito tras éxito. No les conté de todas las derrotas, ¿no? El estudio nos hemos caído varias veces. Hemos cerrado los estudios, abierto en otro país, cerrado en otro país. Pero es un labor de amor, ¿no? Y hay que seguir, no hay que tenerle miedo a caerse una vez, pues es parte del proceso. Hay que volverse a levantar y darle de nuevo. Y otra cosa que los chicos latinoamericanos siempre me están preguntando es, lo primero es, ¿cuáles han sido los obstáculos más grandes? Y yo les digo, en realidad no hay obstáculos. Cuando ya lo ves a largo plazo, son guías que el universo, el mundo, Dios o como tú le quieras llamar, te va dando. Y aunque nosotros creamos que es lo peor que nos puede pasar en ese momento, luego es lo mejor. Así rapidito les cuento dos, por ejemplo. Cuando yo trabajaba en la NASA, era mi primer trabajo, entonces yo estaba súper feliz. Y cierran esa división después de 4 años. Y yo dije, nunca voy a encontrar otro trabajo, me van a descubrir quién soy, que no sé nada. Lloraba, ¿no? Porque soy muy llorón todavía. Y entonces, llorando, alguien me dice, pues fíjate que hay otra compañía que hace lo mismo que nosotros, pero ellos lo hacen más para ciencia, para entretenimiento en vez de ciencia. Entonces fui. Y esa era Pacific Data Images, que es la que conocen ustedes hoy como DreamWorks. Y más no sabía que el haber dejado ese primer trabajo me permitió trabajar con Michael Jackson 6 meses después, ¿no? Entonces, en ese momento era una tragedia, pero después me abrió todo un mundo de entretenimiento. Pues ese es uno como de los ejemplos, ¿no? Y entonces, como van a ver hoy, muchos nos estamos concentrando en esto, que en realidad lo que tienes que hacer es encontrar tu pasión y hazlo con pasión, ¿no? Eso es muy importante. Si logras encontrar tu pasión y lo haces todo con pasión, pues todo va a funcionar. Entonces, de la inspiración, de la nada, a la mente, a crear una forma. Luego, esa forma crea emociones en alguien más y esa emoción crea inspiración y el círculo vuelve otra vez, ¿sí? Así es que muchísimas gracias. Para mí, el efecto de crear emociones es inspirar. Muchísimo gusto. Gracias.